¿Qué tal, amigos? Miren, como pudieron ver, se realizó el colado de las lositas que vamos a mostrar, como pueden ver en el título, deslavadas. Vamos a hacer esa con esa piedra chiquita. ¿Qué es lo primero que hay que hacer después de colar? Lavar las piedras que se utilizaron. Algo peculiar, no sé si los notaron, es que no teníamos grava. Entonces utilizamos esta gravilla que vamos a usar igual para el deslavado. Y la proporción fue 1 a 1 a 1. Esto quiere decir un saco de arena, un saco de gravilla. Bueno, más bien un balde y un balde de cemento. Entonces hay que darles una buena lavada y posteriormente aplicarlas sobre la superficie fresca. La cantidad pues depende qué tan tupida quieran la piedra. Los voy a dejar con el proceso de lavado y aplicación para no alargar tantísimo este video. Pasaron aproximadamente unos 20 minutos y ya se lavaron las piedras y vamos a comenzar a aplicarlas. ¿Cómo se aplican? Obviamente tienen que tener ya su superficie lista y hay que aplicarlas sobre el concreto aún en fresco. La cantidad de piedras depende qué tan tupidas las quieren. Como estas las queremos bien, bien tupidas, se va a aplicar bastante, bastante piedra. Vamos a hacer eso tanto como para la piedra blanca como para esta piedrita negra en esa muestra. Entonces, una vez que ya se aplicó, con ayuda de una plana, una llana, vamos a bajarlas y las vamos a dejar que reposen un rato para posteriormente deslavar. Los voy a dejar con un poco del proceso de la aplicación y ahorita regresamos cuando las vayamos a deslavar. Son aproximadamente las 5 de la mañana. Tardaron unas 12 horas en fraguar. ¿Por qué? Porque tiene plástico. De parte aquí está lloviendo, no le da el sol, nada. Entonces, quería venirlas a lavar un poquito antes, pero me quedé dormido. Vamos a lavarlas, a ver si todavía las podemos deslavar. Las sentí que todavía están frescas. Déjenme, voy por un poco de agua y una escoba para lavar. Continuamos. Proceso de lavado, bueno, deslavado, se fijan, fue rápido. Me ayudé de una escobita y una esponja. Si es un tiro grande, pueden usar karcher, no hay problema. Aquí, como es algo chico, pues se hizo a mano. Se fijan, las piedras ya están deslavadas. Espero les haya gustado el video. Las voy a dejar que sequen. Se mojó mi lap horrible. Mira, le cayó ahí pegoste por tener aquí conectado con el iPhone. Aquí me acerco para que lo vean. Obviamente hace falta que seque para ver el resultado final, porque la piedra va a tender, bueno, en concreto va a tender a aclararse. En esta se ve súper, súper bonita. Bueno, entonces las voy a dejar que sequen unos 2, 3 días. Las voy a estar curando y posteriormente voy a subir un video cuando las estemos sellando, que va a ser como esto. Y bueno, espero les haya gustado el video, que estén muy bien. Soy el ingeniero Lazo y hasta la próxima. Adiós.